No busco que me entiendas, pretendo que te comprendas. Sí. He tenido una sobredosis de información, mucha información que ha llegado de diferentes lados acá. Es ahí el tema, cuando tienes un montón de información y no sabes realmente cuál es la cierta o correcta o incorrecta. Es más, ya dudo incluso de las palabras que uso. La sabiduría llega cuando dejas de clasificar las cosas, cuando dejas esa visión dual que nos enseñaron, esa visión dual que ya no es realmente necesaria, porque sentimos de otra forma. Esa dualidad entre bien, mal, blanco, negro, femenino, masculino, esa lógica de dos grandes y separadas estructuras es la que está cambiando, es la que estamos sintiendo diferente. Aparecieron los gradientes, aparecieron esos tal vez, quizás, y no solamente la duda o la posibilidad, sino que la sabiduría aparece cuando dejas de colocarle un título a las dos cosas, así como esta situación es buena, esta situación es mala, porque lo cierto es que ambas lo son, ambas son parte de lo mismo. O sea, si yo actúo de una forma y genero un problema, ese problema va a dar paso a soluciones. Y si por el contrario genero soluciones, esa solución va a dar paso a problemas. Eso me refiero cuando digo que no estamos ni en lo cierto, ni en lo incorrecto. Es ambiguo, claro. Pero esa ambigüedad es la que tiene que dar forma a la nueva estructura que estamos creando. Porque hay una misión, la misión generacional, y no me refiero solamente a mi edad, sino que a lo que estamos presentes en este momento. Venimos a desestructurar lo estructurado, a vivir en carne propia los por qué no, los por qué esto debería ser diferente, a pegarnos porrazos, y al final la vida es eso, venimos a vivir, venimos a tener experiencias. Y esas experiencias son las que decantan luego en una nueva estructura. O sea, tenemos que desestructurar lo que hay y volver a armarlo, teniendo presentes los cambios que estamos teniendo. O sea, construir una estructura que tenga presente el cambio como una constante. Eso me suena a haberlo dicho antes. Generación tras generación vamos comprendiendo, entiéndase, comprendiendo, no entendiendo. Hitler tenía la razón, al igual que lo tenían los judíos, al igual que lo tenían todos, todos tenían la razón. Y si actúas solo con tu razón, te mandáis cagazo y destruís el mundo. Porque la razón es solo una parte más que hay que contrastar con el sentir, la intuición. Ella es la que nos puede ayudar a saber qué es lo correcto y lo que no. O qué es lo correcto para uno en ese momento. Podré simplificar esto a lo largo del tiempo, pero lo cierto es que nosotros venimos a destruir. Venimos a vivir lo que hay, a darnos cuenta por qué no tiene que ser así, para posteriormente construir algo que realmente se necesita. Estamos construyendo el futuro, estamos construyendo la vida, estamos en un momento histórico. Si toda esta información que hay circulando acá no es más que lo que está pasando acá también y acá también. Como es arriba, es abajo. Si tenemos internet y podemos ver cómo pasa la información tan rápido, cómo podemos acceder a ella, subirla, modificarla, crearla, malinterpretarla. No solamente es ahí, también es aquí. Si las ideas están en el aire, no solamente es que las ideas en sí estén en el aire. ¡Ah! Oh, me voy a la chucha. Esto es lo que me pasa. Tengo demasiada información que no termino de hilar una con otra. Está todavía dándose vuelta y al final, ¿qué saco también con hilarla toda? Si cuando termine de comprenderla, la información ya habrá cambiado y ya habrán nuevos factores que incluir. Reitero, no espero que me comprendas, espero que te comprendas a ti. Si estoy haciendo esto, estoy haciendo procesos mentales verbalizados frente a una cámara y subiéndolo a internet, es porque te estoy dando la oportunidad de comprender de que no es lo que nos dijeron que es. Y eso lo sientes, eso lo sabes. ¿Cómo es? Tampoco lo tengo muy claro. Tengo ciertas pistas de cómo puede ser, de cómo podríamos llegar a hacerlo. Pero es un proceso. Sí, estos videos son como un chute de información, un chute de energía, un chute de... Suscríbete.